Se está abriendo un nuevo frente de batalla y esta vez Israel desde hace pocas horas ha propiciado una serie de bombardeos en Gaza que ha catalogado el gobierno de Yair Lapid, que se hizo de manera preventiva, pero que según las autoridades palestinas ha dejado por lo menos unas 30 personas sin vida y con lesiones de gravedad a otras 75. Uno de los caídos es el número 2 de la Yihad Islámica Palestina. La respuesta no se ha hecho esperar, por la resistencia islámica respondió con el lanzamiento de más de 100 cohetes en una de las jornadas más complicadas de orden público en esta región. La Yihad Islámica Palestina ha realizado este domingo un ataque en represalia con cohetes desde la franja de Gaza hacia los asentamientos ilegales de Israel en el oeste de la ocupada ciudad de Al-Quds, horas después de que el gobierno de Israel bombardeó con aviones de guerra a la casa de la familia de Al-Mudalay en Rafah, lo que dejó 2 personas sin vida, entre ellos Khaled Mansour, miembro del Consejo Militar y comandante de la Brigada del Sur, además de 43 personas con lesiones. Según se informa, se activaron sirenas en varias ciudades de Tel Aviv, Esderot y el asentamiento de Shar HaNegev. Conforme a la cadena libanesa Al-Mayadeen, se escucharon 3 explosiones en el área según los medios locales palestinos hasta la hora que estamos realizando este video. Los palestinos han lanzado más de 600 cohetes a territorios ocupados por Israel. Según el primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha dicho que su gobierno ha lanzado los ataques basándose en información concreta e Israel no se quedará de brazos cruzados cuando alguien intente dañar a sus ciudadanos. La información recibida de las fuerzas de seguridad es inequívoca. Israel no se quedará de brazos cruzados cuando alguien intente dañar a sus civiles. Asimismo, Lapid ha dicho que el gobierno de Israel tiene una política de tolerancia cero contra grupos extremistas. Este gobierno tiene una política de tolerancia cero para cualquier intento de ataque de cualquier tipo desde Gaza al territorio israelí. Las organizaciones terroristas no marcarán la agenda de la franja de Gaza. No aceptaremos ninguna amenaza para los residentes. Según el gobierno de Israel, el grupo terrorista es un objetivo en respuesta a una amenaza inminente tras la detención de un líder yihadista en Cisjordania ocupada, Balam al-Sadi, a principios de esta semana. Pero la noticia en la última hora pues sale en el momento en que estamos grabando este video, y es que en medio de la escalada de las hostilidades en la franja de Gaza entre israelíes y la Yihad Islámica Palestina, mediadores egipcios propusieron a las partes acordar una tregua que entrará en vigor este domingo a las 20 horas locales, reporta Reuters, que cita a un funcionario palestino. Por su parte, una fuente egipcia de seguridad comentó a la agencia que Israel aceptó la propuesta sobre el alto al fuego, mientras que la parte palestina está pendiente de la confirmación. Ni Israel ni la Yihad Islámica Palestina han confirmado oficialmente que hayan acordado una tregua, pero según fuentes de Al Jazeera, se espera que el anuncio formal del cese al fuego, tanto por parte del equipo mediador egipcio como de la Yihad Islámica, se realice a las 17 horas locales. Sin embargo, otro funcionario de la Yihad Islámica dijo que aún no se han alcanzado los acuerdos y que se está trabajando en el proceso. Desde Gaza comentaron que están trabajando en detalles específicos, pero que el acuerdo aún no se ha alcanzado sobre el terreno, pero se siguen lanzando cohetes y se continúa con las redadas israelíes. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, declaró este domingo ante los líderes de las comunidades periféricas de la franja de Gaza que los objetivos han sido alcanzados y que de nada sirve seguir con la cooperación lanzada el viernes contra la Yihad Islámica Palestina, reportó la emisora local Kan. Y preste mucha atención, porque según Avia.pro, el periódico The Drive está diciendo que en las últimas horas 68 aviones militares, 13 buques de guerra del Ejército Popular de Liberación fueron avistados en el estrecho de Taiwán, estableciendo China un récord al enviar estos equipos militares, estos aviones y barcos para patrullar el estrecho de Taiwán, sucediendo en el contexto del hecho de que Taiwán comenzó una vez más a expresar amenazas contra la República Popular de China. Y aunque estas acciones no han creado una de esas estabilización de la situación, expertos señalan que China demuestra la voluntad de usar su fuerza, su poder militar para reprimir a Taiwán en ambiciones y proteger la soberanía. Según el periódico The Drive, dice que los aviones y los barcos del Ejército Popular de Liberación continúan reuniéndose en el estrecho de Taiwán y en cantidades sin precedentes hasta la hora que estamos haciendo este video. Faltarían pocas horas para terminar los ejercicios militares que está realizando China cerca del estrecho de Taiwán. Al menos en comparación con los últimos tiempos, según el Ministerio de la Defensa Nacional de Taiwán, habían 68 aviones del Ejército Popular, 13 buques de guerra en el estrecho. El número más alto de aviones que ingresaron en esta zona en un solo día fue 36, registrados en el octubre del año pasado, informó la edición de Drive. La agencia de información de noticias Avia.pro tiene información de que las aeronaves fueron registradas sobre el cielo en el estrecho de Taiwán durante el día. Se habla de 7 aviones J-10, 6 aviones J-11, 10 aviones J-16, 24 aviones
aviones Su-30, un avión J-8EW y un avión J-8ASW. La aparición de los buques de guerra, cuyo poder es suficiente para suprimir por completo la infraestructura militar de la isla, provocó que Estados Unidos y Taiwán entraran en pánico, no menos en estas últimas 24 horas. Y hoy domingo, cuando ya se cumple el tiempo estipulado de China para el término de los ejercicios militares en torno al estrecho de Taiwán, y que ha sido identificado como los juegos de guerra por parte de China. Bueno, y efectivamente aquí está el periódico digital chino, el Seoul China Morning Post, en donde efectivamente está confirmando que el ejército chino finaliza los ejercicios de Taiwán, pero las tensiones siguen siendo altas a raíz de la visita de Nancy Pelosi. Beijing dijo en las últimas horas que los juegos de guerra destacaron su capacidad para romper las defensas de Taiwán y anunció una serie adicional de ejercicios militares navales cerca de las bases militares estadounidenses en Japón. Los observadores diplomáticos han dicho que el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China continuará, pero no esperan que las cosas se intensifiquen hasta el punto de un conflicto. Según el China Morning Post, el ejército chino finalizó una serie de ejercicios históricos en la costa de Taiwán el domingo, pero la tensión geopolítica desencadenada por la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, continúa y las tensiones bastante fuertes y altas. Los ejercicios militares sin precedentes lanzados en respuesta a una visita que China considera una violación importante de su soberanía rompieron las reglas tácitas observadas por las Fuerzas Armadas en ambos lados del estrecho y sentaron precedentes que, si se repiten, podría exprimir severamente el espacio de defensa de Taiwán. Beijing dijo que los juegos de guerra demostró el éxito en la capacidad para usar armas con miradas avanzadas para romper las defensas de Taiwán y disuadir la interferencia extranjera. Asimismo, Beijing no anunció formalmente el fin de los ejercicios, que durarían hasta el domingo, aunque el Ministerio del Transporte de Taiwán dijo a las aerolíneas que reanudarán gradualmente los vuelos cerca de las 6 zonas de ejercicio designadas después de esa hora, lo que indica que la acción militar se habría detenido. El Ministerio de la Defensa de Taiwán negó a confirmar que los ejercicios terminaran. Los medios taiwaneses citaron el comando del Teatro del Ejército Popular de Liberación, diciendo que los ejercicios habían continuado según lo planeado alrededor de la costa de Taiwán. El comando del Teatro del Este dijo el domingo, varios grupos de bombarderos estratégicos habían cruzado el estrecho de Taiwán desde el norte y el sur simultáneamente. En las imágenes publicadas por el comando se pueden ver bombarderos estratégicos H-6K escoltando aviones de combate que se acercaban a una costa no especificada. El H-6K, diseñado para ataques de largo alcance, es capaz de atacar grupos de batalla de portaaviones y cuenta con capacidad de ataque nuclear. El Ministerio de Taiwán dijo que a las 5 de la tarde detectó 66 vuelos de aviones de combate del Ejército Popular de Liberación cerca de Taiwán, de los 12 que cruzaron la línea media, y también hubo 14 buques de guerra continentales que participaron en los simulacros del domingo. Al finalizar los ejercicios, el Ejército Popular de Liberación anuncia que realizará simulacros con fuego real durante un mes en el mar de Bohai y al sur del mar Amarillo el sábado. Al área estará prohibida durante este tiempo. Estas áreas son cerca de bases militares norteamericanas en Japón, que podrían brindar un apoyo crítico a Taiwán en caso de un conflicto con la China continental. En respuesta a los ejercicios en el continente, el ejército taiwanés dijo que realizará ejercicios de artillería con fuego real esta semana en el sur de Taiwán para probar su preparación para el combate. La séptima flota de Estados Unidos también planea enviar aviones y buques de guerra a través del estrecho de Taiwán en las próximas semanas para responder a los juegos de guerra de Beijing, informó el periódico militar estadounidense Star and Stripes. La Casa Blanca dijo la semana pasada el grupo de ataque del portaaviones USS Ronald Reagan permanecerá en la región para monitorear la situación. El contraalmirante Mike Donnelly, comandante del grupo de ataque del portaaviones, dijo que la Armada no se alejaría de sus operaciones regulares en el Pacífico Occidental a pesar de las tensiones elevadas, ni sería disuadida, intimidada o forzada por rivales como China, según el informe.